Y si te doy la bienvenida a tu predicción del mes de abril, del 2021, ya recordando que es una predicción, es difícil que resuene con todos los Piscis, compleméntalo con tu ascendente, porque de ahí o de una u otra manera podrías tener más información que tal vez tú necesites para tu día a día o para lo que tú quieras tomar una decisión en tu vida. Recuerda que tú eres el protagonista de tu propio destino. Yo solamente te voy a decir las energías que caldean este mes, ¿ya? Yo soy Katherine y te invito a mi canal, el canal de la brujita. Entonces, Piscis, veamos, ¿qué hay para ti? ¡Wow! Decir la verdad. A ver. Aquí hay algo. Algo que tú quieres saber. O hay algo que te gustaría decir. Porque eso también pudieras también entender. Algunos piscianos puedes entender. Quisieran tener una verdad para saber dónde se encuentran. Pueden ser que sientan que las puertas están cerradas. Y tal vez si saben una verdad o saben una información, tal vez sepan, claro, las puertas están cerradas, pero una ventana se abre. Y en otro, si ellos pudieran permitir y decir una verdad, tal vez pudieran ver y entender también el comportamiento del otro, ¿ya? Van a estar súper sabios, con los ojos bastante abiertos, no quieren máscara. No van a estar permitiendo máscara, pero hay algo que te puede estar cuestionándote mentalmente porque va con esto, con una ventana, liberarte de algo o entender algo porque eso lo está firmando el búho. Sin embargo, aquí habla de que algo que viene de antes, no es algo que viene de nuevo, no, es algo que viene de atrás que va con respecto a una verdad. ¿Quieres liberarte de algo del pasado o quieres liberarte de una verdad? ¿O simplemente quieres hacer las cosas con sabiduría para poder de alguna manera quitarte esta carga? Entonces yo veo que Piscis este mes va a querer liberarse y también entender ciertas cosas para saber en qué terreno está pisando, en fin. No, no saben en qué terreno se encuentran mis piscianos queridos. Se sienten un poquito derrotados, hasta un poquito avergonzados algunos. Y de una u otra manera me llega esto. Es de algunos que estén en vinculaciones amorosas. Y si bien este mes no hice canalizaciones musicales, me llegó esta canción y la voy a compartir con ustedes. Y es una de Luis Miguel. No sé si vienes o te vas. No sé si te tengo. No sé si vienes y te vas. ¿Hay alguien que va y viene en tu vida o hay alguien que tiene actitudes bastante paradójicas y esa cosa te supera? ¿Ya? ¿Hay alguien que no es constante en tu vida y que te come la cabeza, te come la cabeza, te genera hasta una tensión visual, te genera una tensión emocional, te genera muchas tensiones, ¿ya? A veces te quisieras preguntar si estas fantasías y sueños son reales o no, o realmente te lo estás pasando por tu cabeza y estás pasando la pura vergüenza, como que el comportamiento de otra persona es lo que de alguna manera te autolimita a ti, por eso quieres una verdad, ¿ya? Hay personas que van a tener que cuidarse la vista, y no solamente la vista, sino que las tiroides y la cara, ¿ya? Principalmente eso. Esto es de belleza, porque me arrojó esto. Sería bueno una exfoliación facial este mes, o también relajar un poco lo tensional. Hacerse un cariñito, ¿ya?
Yo sé que la situación de hoy no es para ir a un sauna, pero es como que tu cuerpo necesita vapor, porque de alguna manera ahí genera estas cargas que pudieras estar trayendo este mes, porque yo te veo ahí un poco cuestionado, ¿ya? Ahora, otros Piscis van a encontrarse con la mala fortuna, de dos personas. En general va a ser femeninas que de alguna manera te vas a enterar que hablaron mal de ti y de alguna manera te pusieron en una situación incómoda. Más que hablar mal de ti, pudieran haber dado un concepto que a ti te choque. ¿Ya? Te choque, en fin. Vas a tener un suceso, una curiosidad mística, por decirlo, cuando vayas al negocio, al supermercado, wow, de la esquina. O alguna tienda, barrotería, a una persona que te va a recordar a un amor del pasado. O en algunos, cuando te comprometiste, o en otros, va a vibrar algo. Algunos va a ser que la persona que te atienda o la persona que veas en este abarrotería, supermercado y todo eso te va a recordar a un amor del pasado o algún tipo de cuestionarte tu vida amorosa. También pudiera venir con una música, pero me llega más alguien que te va a conectar, ya sea un comportamiento que tenga esta persona y tú te vas a hasta dar un poquito de pena. Pena, cuestionamiento, sentimientos encontrados, ¿ya? Supermercado, abarrotes, en fin. ¿Ya? Cuidado, somos muy valientes y para criticar a todo el mundo, pero en ti, Piscis, tú estás dando la cara y te estás defendiendo solo. Claro, tú recibes las críticas, pero nadie dice yo, María de tal, Pepito de tal, X personas para que no se sientan de alguna manera etiquetados. Y tú, Piscis, estás ahí aguantándote, pero nadie te da la cara. Entonces va a ser foco de crítica este mes, va a ser foco de crítica. Sin embargo, eso te va a generar un poco de dudas, porque creo que esas personas no te lo habrías esperado o sientes que están siendo durísimos contigo. Hecho curioso lo del supermercado abarrote, eso te va a recordar con un amor del pasado. A ver. Aquí se puso un poco complicada la cosa a nivel esotérico. Llegó un momento de pausa porque a ti, Piscis, te hicieron algo. Te hicieron algo en un pequeño grupo de Piscis, no a todos los Piscis, obviamente. Te hicieron algo y eso es lo que de alguna manera tú no puedes entender, en fin. ¿Cómo te vas a estar dando cuenta con un olor? El olor va a ser clave. Fíjate las veces que a ti te ha ido mal o de alguna manera no te ha resultado algo bien, en fin. Ahí justo siempre hay un olor característico. Hay un olor característico. Vas a tener que cuidarte el colon, vas a tener que cuidarte la vista, vas a tener que cuidarte tu carita, vas a tener que cuidarte muchas cosas y cualquier
cualquier situación. Yo te veo como bloqueada, como no entendiendo también un poco ciertas actitudes, no solamente de personas, sino que por qué las cosas para ti, los caminos se han cerrado en algún momento. Cuidado con dejar algo prendido en tu casa porque pudiera pasar una desgracia. Tómalo en consideración. Tómalo en consideración. Yo te diría que, a ver, un gran grupo de Piscis, y aquí yo me mojo las manos, aquí, o sea, aquí yo pongo, más que mojarme las manos, aquí yo pongo, aquí estoy segura, que a un gran grupo de Piscis, voy a decir, se pueden estar preguntando por qué algo no funcionó o por qué las cosas no están surgiendo como tenían que surgir, por qué las amistades o los que eran uña y mugre están hablando mal de ellos, por qué están saliendo mal los proyectos estables o la casa y discusiones. Otro va a decir por qué me siento atado, hasta me siento enfermo. Es porque te trabajaron, ¿ya? Te trabajaron. De hecho, tus cosas de salud van por ese mismo trabajo. Y los temas de casa, discusión de la casa, van por ese mismo trabajo. ¿Ya? Ahora, los olores. ¿Ya? Los olores van a ser clave con respecto a esta persona que te está trabajando. Porque vas a vincular. Fíjate, por ejemplo, un ejemplo súper típico, cotidiano que vamos todos. Tú tienes que ir al banco. Pisi, escúchame. Tú tienes que ir al banco. Y justo pasa que tienes que cambiar el plástico. Ejemplo. Tienes que cambiar el plástico. Voy a poner aquí la carta para que ustedes se vean. Tienes que cambiar el plástico y justo cuando te toca tu atención dicen, justo es tu número y dicen, los que vienen por plástico no van a poder hacerlo. Justo. Justo cuando digan eso, vas a sentir un olor. Y ese olor va a ser muy característico. Va a pasar una semana, 3 días, o mañana, o en la noche. Y tú vas a ir a comprar al negocio de la esquina. Y no vas a encontrar tu chauchera, o la chauchera se quedó en la casa. Justo va a haber un olor ahí también. Yo te estoy dando ejemplos muy básicos y cotidianos. Solamente que este ejemplo que te quiero decir, los olores, va a ser clave para quien descubra a esta persona que está de alguna manera haciéndote y lo que te está haciendo es algo potente, porque está ocupando, pudiera ser del trabajo, pero también podría ser de tu ámbito social. Sí, porque los deseos no se te están cumpliendo, porque te bloquearon los caminos. Te bloquearon los caminos y de una u otra manera no tienes la energía, toda la energía para luchar, porque es como mucho, o son rituales consecutivos, o son mucha gente que te está, esto, aparte de la envidia más o menos que estáis trayendo, ¿ya? Ahora. Es verdad que tú estás viviendo una realidad como paralela. O tú pensabas que esto, por eso también quieres una verdad. Yo te veo en casa y te veo pasando algunos disgustillos en la casa misma. Y te veo no entender actitudes de personas, más que nada. Ahora, ya después de la tercera semana. Después de la tercera semana hay algo que va a cambiar a favor tuyo, ¿ya? Así que tranquilo, tranquila. Ah, antes de irme a esto me faltó lo más importante. Acuérdate del hecho curioso. Ya.
¿Saben lo que pasa? Claro, ustedes como después de la fecha de su cumpleaños, más o menos en ese proceso es como que todo estaba como caldeado, tranquilo, en fin, y hubo como un cambio. Veo mucha gente metida en tu vida, opinando de tu vida y no tiene pito que tocar. Disculpen la palabra. Entonces, aquí veo que la abundancia, en fin, te lo puedes tomar con mesura, yo te veo tranquila con mesura, pero sí hay un porqué en la cabeza, ¿ya? Y en algunos va a ser por una insatisfacción emocional, porque no me ha ido bien en el amor o porque no me recibieron mi copita. En algunos va a haber una preocupación por una persona independiente de que esté o no esté contigo. O qué significaste para esa persona, ya sea hombre o mujer. Pero, ¿sabes lo que me preocupa? Es que Piscis puede ser bastante místico y espiritual y creer en eso y hacerse algunos sahumerios en casa o para ellos mismos, pero no es lo suficiente, necesitas más fuerza, más fuerza. Porque hay alguien que de alguna manera lo que tú estás haciendo lo está aplacando de una manera u otra. Y eso es lo que me preocupa. La salud está delicada. Pero gracias a la divinidad, tú tienes un ángel guardia. Y eso es lo que de alguna manera pudieron haber ido peor las cosas. Y te lo digo, con estos rituales que te están haciendo, pudieron haber ido peor las cosas. Sin embargo, tienes un ángel maravilloso contigo. Y aunque a lo mejor tú puedas sentir que las cosas no estén en tu favor, podrían haber sido peor. Ya, vas a renacer, tranquilo, vas a renacer. Ya, cuídate la salud, cuídate la espalda. Hay algo que también quisieras decir porque es como que sería liberador para ti y te lo comes para solita o solito, ¿ya? Y eso puede haber con respecto a una historia de amor o también a ver liberarse si es de que hubo correspondencia con un amor o no, o si me puedo permitir algo en el ámbito emocional, en fin, porque todos los Piscis van a vibrar desde una distinta manera, ¿ya? Vamos a agradecer al ángel que está contigo, Piscis, vamos a agradecerlo mucho, 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 porque lo que estoy viendo aquí es intenso, es fuerte, en fin, alguien te quiere ver mal y te están atacando por distintas materias, por distintas materias, ¿ya? Ahora, vamos a agradecer a ese ángel contigo, que está contigo. Consejo. Yemanjá viene de alguna manera a protegerte a ti, no importa si seas hombre o mujer, tienes una oportunidad dorada. Puertas importantes se abren para ti, justo ahora, pasa a través de ella. Yemanjá. Bueno, Piscis, regente de signo agua, habla de que esta deidad hermosa puede conectar perfectamente con respecto a ti o hacerte unos bañitos de despojo, unos bañitos de descarga. Pucha, que ayudaría porque como te están atacando de una u otra manera, es mejor de alguna manera. ¿Y qué mejor que Yemanjá? Yemanjá, la reina de los mares, de la fertilidad, de las reglas, en fin. ¿Ya? Así que bueno, toma lo bueno de esto, lo que te resuene, lo negativo, lo que tú consideres negativo, aplícalo como un consejo para prever, no lo tomes a lo personal ni tampoco te quedes ahí, protégete, es lo mejor que te podría decir. Yo agradezco a la deidad y al ángel que están contigo por todo lo que he visto. Sin embargo, también quiero que recuerdes el hecho curioso que te sale a ti, que habla de que vas a tener un suceso en un supermercado, en un kiosco, en un almacén, en una barretería, en una tienda, donde esa persona te va a recordar a un viejo amor o algo por el estilo. Me pareció súper curioso y lo quería comentar. Te veo a pesar de todo tranquilo. Después de la tercera semana de abril, la situación mejora completamente. ¿Ya? Vas a estar con dudas, cuestionamientos. ¿Ya? Pero gracias a ti o a este angelito y esta deidad van a contribuir a tu favor. Te mando un abrazo. Cuídate mucho, Piscis.